Es que la clave es eso. Todo el mundo está hablando de Rusia. Vamos a ver. La economía de Rusia es más pequeña que la española. ¿Qué sanciones le quieren meter? ¿Qué sanciones le quieren meter? Ahora va China y la sanción que le pongas, ¿China la compensa? Si esto es una guerra de sistemas financieros. Es decir, tenemos por un lado un Estados Unidos que era un imperio hegemónico, pero que está perdiendo relevancia a nivel mundial, está perdiendo la hegemonía. Y por otro lado tenemos a China como país emergente que nos está desfiando a todos. ¿Queda clara la idea? Entonces, el problema fundamental que tenemos es que a Rusia, desde un punto de vista económico, las sanciones las da por descontadas. Si le da exactamente igual, si va a China. ¿No ves que China también necesita el cinturón este que quiere hacer y necesita el paso por Rusia? Con lo cual el problema no es él, el problema es China. Es China, no miren a Rusia, tenemos que mirar a China. Entonces China va a sujetar a Rusia, con lo cual las sanciones no sirven para nada, son divinas palabras, esto de la Unión Europea ya lo estamos viendo, son un verdadero desastre, se reúnen, me reúno, si te están invadiendo, ¿cómo que te reúnes? Vamos, hombre, por favor, iros todos a casa, si no son capaces de ponerse de acuerdo.